Bienvenidos a la sucursal Zona Industrial del Banco Nacional Obrero. Un banco y una sucursal como cualquier otro banco y como cualquier otra sucursal. Ella es Marinita, mi hermana. Es la encargada de la cafetería. Ay, pero vive conectada a su teléfono y a las redes sociales las 24 horas del día. Este es Jorge, asesor encargado de atender a los clientes que llegan al banco en busca de algún servicio. Es boyaco. Y en realidad está esperando un par de meses para pensionarse, razón por la que prácticamente ya no hace nada. Este es John, uno de los comerciales. Es un galán de vereda, un depredador. Siempre en cada mujer ve una presa que hay que conquistar. Florcita, la pastucita. La otra comercial es religiosa y buena gente a morir. Y los hombres dicen que está rica y apretadita. Silvia, lo de ella es la ternura y la buena vibra. Siempre tiene una sonrisa y una frase de buena energía para todo el mundo. Tanto que a veces se vuelve insoportable. Manuela, de Bucaramanga, mano. Está un poco grande para seguir siendo cajera, pero eso a ella la tiene sin cuidado. Lo suyo es el ejercicio y la vida sana. Alvarito, un poco tímido. Es juicioso y está estudiando derecho de noche. Todos creen que va a llegar lejos, todos menos él. Él es Fercho, caleño, ¿is? Hincha muerte del América de Cali. Experto bailarín de salsa, subgerente. Para nadie es un secreto que sabe mucho más que la gerente y que la sucursal funciona gracias a él. Este cliente me parece muy bien, hay que hacer la cacería. Y finalmente, Alicia. La jefa, la gerente, barranquillera. Es separada, es un poco insegura y un poquito angustiada. Hoy es un día muy especial para la sucursal, por varias razones. Silvia ha hecho crisis después de su reciente rompimiento con John. Llevaban 3 años de noviazgo. La verdad es que el hombre literalmente se mamó de tanta buena energía y tanta ternura. Y lleva semanas alucinando con las curvas de la pastucita rica y apretadita. También es un día muy especial porque Jorge va a tener que hacerle caso a su esposa y hablar con la jefe para pedirle el aumento de sueldo que le permita salir del banco con una pensión decente. Es que si no lo hace, ay, su mujer lo va a volver loco a punta de teléfono. Ay, también es el día que la pastucita ha escogido para caerle con toda la artillería al tímido Alvarito e invitarlo a comer, a tomarse algo y a dejar que la noche decida. Chiqui. Tenemos que hablar. Ay, pero hablar. Ay, pero después. Tenemos poco tiempo antes de que la boda se vuelva a hacer. No. Es que yo estoy cansado de esta situación. De que siempre nos tengamos que ver a escondidas y en estas circunstancias. A mí no me importa la diferencia de edades, ¿no? No me interesa que tú seas la gerente y yo el cajero. No, no me interesa nada. Yo quiero que formalicemos nuestra relación, que nos casemos. Pero a pesar de todas esas cosas, este es un día especial para la sucursal Zona Industrial por una razón radicalmente diferente. ¡Sos un atraco! ¡Manos arriba! ¡Fuerza! ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza! ¡No! ¿Cómo me dices una cosa como esa? ¿Cómo se te ocurre que tú y yo, ah? ¿Y por qué no? Porque te da pena, ¿verdad? Porque soy poquita cosa para ti, ¿no? Dime la verdad. No, Chiqui, es porque eres chiquito. Y yo, pues tú sabes, ¿ah? Hermana, se equivocó de camino. El baño queda por allá. ¡Ah! ¡Párate ahí! ¡No! ¡No! ¿Dónde está la guerra campeona? Pero estamos en Colombia y en el país del Sagrado Corazón nada funciona, ni siquiera el asalto a un banco. ¡Un movimiento!
No funcionó el botón de pánico. ¿Alguna novedad, Medina? Ninguno, mi sargento. Todo en orden. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no ha llegado la bendita plata? Es que el camión de valores está retrasado porque a veces llega antes, a veces llega después, a veces llega ahora. Eso a veces pasa. Pero chancletelo, hermano, chancletelo. ¿Qué significa esto? Quiero que ustedes dos me lo expliquen. A ver, los escucho. Los estoy escuchando. Esto es una falta de ética. Es una falta de seriedad, ¿no les parece? ¿Qué fue eso? Se cerró la bóveda. ¿Cómo que cerró la bóveda? ¿Cómo que cerró la bóveda? Según mis cálculos, todavía faltan 5 minutos. Lo que pasa es que el temporizador estaba fallando un poco y los horarios están un poco locos. El Willy se quedó encerrado en la bóveda. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. He intentado llamar a mi papá, pero no contesta. Lo que pasa es que aquí la señal es repaila y es un milagro que entre nos salgan llamadas. ¡Marina! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby, reacciona, hermano! ¡Nos están asaltando! Pues ahora se da cuenta, mano. ¡A ver, los hombres hagan algo, que solo queda una rata! ¡Eso digo yo, que los manes hagan algo! ¡Muchos Gilbertos! ¡Me tocó a mí! ¡A ver! Ese día ni siquiera las armas de los ladrones funcionaron. Me imagino que está muy feliz el señor. Mire hasta dónde llegaron mis hijos por su culpa. Trío de inútiles. Súbale ese tiesto que no escucho. Lo que constituye un gran acto de valentía y de comportamiento humano. Ahí estamos viendo cómo la policía lleva a los ladrones. ¡Sabes muy bien esas caritas! Porque si algo malo me le llega a pasar a mis hijos, usted se les cobra completicas a los nuevos héroes. ¿Me entendió? ¡Me oyó! ¡Sí, hombre! Noticias, noticias, noticias. Acabo de recibir una llamada de mi jefecito para decirme que todas las directivas del banco están desquestados con nosotros y muy agradecidos por la manera tan heroica como enfrentamos la situación del atraco. Qué bien, ¿no? Muchos cambios. Bueno, y no mencionó nada acerca de un ascenso, de una promoción, de una sorpresita. Tibio, tibio, yo. No exactamente. Pero sí habló de un premio. Ay, no, ¿un premio? ¿Cómo la ven? Un paseo para todo el personal de esta sucursal a un sitio exclusivo. ¡Melgar! Con todos los gastos ¿Melgar? Pagados, ¿cómo la ven? Ay, eso es un regalo del universo. Bueno, bueno, a trabajar, muévanse. Claro, sí, doctora. No, niñas, vengan, nos tomamos una selfie. Ay, boomerang. Paseo. Yo sí le voy a sacar el jugo a ese paseíto. Tío. Imagínese esa pastucita en tangas. Rico, hermano. Si esa mujer está así de buena en ropa de trabajo, imagínesela con las nalgas al aire. Volverse loco, loco de atar. Manuelita también paga la boleta, ¿no? Uy, aguanta horrores. Horrores, horrores. Esas katanas son súper agradecidas cuando uno les tira cariño. ¿Qué? Locas, locas. Hola, Silvita. ¿Qué? Mire, mire, yo, con todo el respeto que usted me merece, Silvita tiene lo suyo, no ¿sí? tiene presa mala, ya está. Pero ese bomboncito, yo ya me le conozco todas las curvas. En cambio, la pastucita no. Me la corono en Melgar. Esa va a ser el principio de una linda, linda historia de amor, ¿sí? ¿Sí? Oiga, Georgino, ¿usted no sabe que me puede dar unas clases express de baile? Es que esa es mi debilidad, yo soy una tapia para tirar baldosa. Y en esos paseos hay que aprovechar las mujeres cuando ya están calienticas, ¿eh? Ahí es cuando uno se acerca, aprieta, engrana y corona. Su persona, haberlo dicho. No. Para servirle. ¿Perdón? Claro. Fui yo, pero yo no conocía sus habilidades.
Uy. Qué boleta, mano, para ir a ver estos panzones en pantaloneta. ¡Qué pereza! Eso es un atentado contra la estética. Definitivamente en esta oficina es muy poco lo que se salva. Pero yo no está tan mal. Definitivamente el amor es ciego, mano. No se va a poner a chillar, que usted chilla no más que una canasta de pollos. Rescate, rescate. Oiga, ¿usted no cree que de pronto en el paseo John y yo? Usted y yo nada, mi amor, nada. Usted se tiene que mantener digna y firme, ¿oyó? Ya mató al tigre, ahora se va a culillar con el cuero. No, no, no. Como dice mi taita, usted es mucha carne para ese tantico de sopa. Oye, con el que sí nos vamos a dar un caldo de ojo es con el Fercho. Mire ese negro delicioso, bebé. Mírele ese culo. Mírele esas patas. Uy, no, mírele esos brazos que parecen de leopardo como para que las revuelquen a uno. A ese sí me le tomo toda la sopa. Pues en el paseo es el momento perfecto para que se le tome toda la sopa y pase de la fantasía a la realidad. ¿Y qué hago si se no me tira ni una miradita? Pues también es el momento perfecto para que saque a relucir toda esa vida sana, todo ese ejercicio que se la pasa haciendo. Yo sé de hombres, aunque no parezca, yo sí sé de hombres y no hay ninguna resistencia que un buen chingue no pueda vencer. Oigan a mi tía, ahí sí voy a tener un problema. Toma. ¿Qué pasó? Toma, echa para allá. ¿Qué fue? Echa para allá. Pero, ¿cuál es la cosa? Espere, tranco. Usted me tiene que jurar por su taita que este va a ser un secreto entre las dos, ¿o yo? Yo no creo en juramento. Prometa, lo que así le den en la jeta, usted nunca va a contar lo que va a ver. Ay, pero ya me está asustando, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Oh! Puro relleno. Mire. No lo puedo creer. Mire. ¿Más? Dígame. Mire. ¿Y los calzones? ¿También? También tienen relleno de mantacola. ¿Pero por qué? No me diga que... ¿La tiene caída? Peor, no tengo. Tiene más culo una mortadela que yo. ¿No ve que yo soy una de las miles de mujeres que arrastran por el mundo la tragedia de ser una sin culo? Una plancheta. Ay, no. ¿Qué así? Ay, no, no es que hay errores de la naturaleza que ni un ejercicio puede corregir. Y yo estaba ahorrando para la cirugía, pero... Uy, no, mano, eso está muy caro. ¿Y qué hacemos entonces? No sé, inventarme alguna joda para no meterme a la piscina, pero yo en vestido de baño no me dejo ver, no aguanta. Yo he estado toda una vida construyendo una imagen como para venir a perderla por un pinche paseo. Pero es que la imagen es lo de... ¿Y ustedes qué hacen encerradas aquí, usurpando mi escenario? Ay, don Alvarito, ¿de verdad, verdad usted no sabe nada? No, y ni modo que aprendan tan poquito tiempo, ¿no, Marinita? Oiga, y a usted eso no le da mucha vergüenza. Pues, ¿para qué le voy a decir que no? Sí, sí, Marinita. Es que qué boleta y qué oso que lo vean a uno en la piscina chiquitica y todos ustedes en la onda jugando lo más de chévere. No, no se vale, no se vale. Pero eso es breve. Vea, usted se chanta el flotador y... ¡Juas! 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 ¡Chas! ¡Chas! No, Marinita, ¿usted cómo le ocurre que yo me meté en flotador? No, no, no. Ay, bueno, olvidémonos de eso. Y hablemos de cosas más amables, como por ejemplo... ¿Usted no se ha percatado de la manera como lo repara usted la señorita Flor? Eso lo mira de abajo arriba, de arriba abajo. Esta es que se lo harta. ¿Flor? ¿A mí? Ay, sí. Esa chinita está retragada de usted. A eso se le salen las babas y todo. Venga, mire, vea. Yo no me había dado cuenta, Marinita. Ay, pues mírela cómo se contonea. Esa chinita es un ángel. ¿Ustedes harían tan bonita pareja? Debería de caerle en el paseo. Yo tuviera 5 años menos, le caía con saña inhumana. ¡Ay, chacharacha! ¿Y eso por qué huyes de mí con esa gestualidad tan delicadita, ah? ¡Ay! No me digas que es que a ti no te gustan las hembras. Ay, don Alvarito, no me venga a decir que es que usted pertenece a la comunidad LGBTBJ. Espera, 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 Marinita. ¿Usted me ve cara de que yo pato con ambas? ¿Mm? Ay, gordo, pues hoy en día como caras vemos, pero retaguardias no sabemos. ¿O me va a decir que usted no se ha dado cuenta aquí en la sucursal a quién se le moja la canoa?
A su amigo el Fercho. No. Ay, no me cree, venga, mire. Tan macho que se ve, tan varonil. Y a mí nadie me quita de la mente que a ese tipo le gusta de res y de marrano. Vea, vea. Ah, Marinita, ¿usted no se está equivocando? Mire bien. ¿Me parece que estoy equivocada? ¡Mierda! Ay, qué pingarri estar uno de tú a tú ahí con los subalternos en ese paseo. Me refiero a los hombres de este banco, que van a estar así en primera fila, echando ojo, viéndolo a uno en vestido de baño, a ver qué es lo que uno tiene y lo que uno no tiene. Y después, hacer chistes pendejos con uno. Y lo juzgan a uno, como si ellos fueran modelos de revistas. Ay, pero se creen que eso es lo peor. Bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa? Porque esa cara aburrida peor que yo. ¿Me puedo confesar algo, jefa? ¿Y para qué nos tenemos confianza? Confiesa. Yo estoy reenamorada del Álvaro. ¿Álvaro? ¿Alvarito Cortés? ¿El niñito de la caja? Sí, ese cajero me trae por la calle del dolor y la amargura desde hace ratos. Yo he hecho hasta lo imposible para que se fije en mí, pero todo ha sido inútil. Yo para él no soy más que un cero a la izquierda. Yo chingas ese. Es que tú eres mayor que él. 2 añitos nomás. Y a lo mejor, no sé, él tiene una noviecita o tiene una mujer muy especial para él. Bah, si yo ya le echo la inteligencia y no tiene a nadie. Claro que yo he estado pensando que lo del paseo, jefa, puede ser una buenísima oportunidad para declararle todos los amores y jugarme el todo por el todo, ¿no, la jefa? Claro que yo tengo un problema, ni el berriondo con eso. ¿Te puedo confesar otra cosa, jefa? ¿Qué? ¡Confiesa de una vez! Yo soy repeluda, jefa. Tengo pelos en la panza, en la espalda, en los brazos, en las pubis. Yo parezco un osito y no va a haber vestido de baño que aguante. Imagínese cuando el Alvarito me vea el tapete. Marinita, tómese esta agüita que esto la levanta, mami. ¿Qué? A ver, ¿usted cómo va esto? No, Marina, mire, me va a tocar llevarla a la clínica, mami. Yo con este moquillo y preciso mañana de paseo. Paseo, ni qué paseo, no se olvida ese paseo. ¿Eh? Ya lo tengo. Le tocó a usted ir en mi lugar. ¿Usted está loca, mami? No, ningún loca. A usted ya la conocen. Usted es mi hermana. ¿Y cuántas veces no me ha reemplazado allá en el banco? No, sí, pero es que eso es diferente, Marina. No, no, no. No, haga de cuenta que me está reemplazando en un día de trabajo. No, es que es muy diferente ir a reemplazarlo un día de trabajo y otra cosa es irme al paseo con piscina y todo. Venga, ¿qué tal graba su celular? Ay, divino, porque es nuevo y tiene más píxeles. Entonces, va a pedir un favor. Grabe todo lo que pasa en ese paseo, desde que montan la primera pata en el bus hasta que se devuelven y me lo manda por correo. ¿Y eso por qué o qué? Porque necesito estar dateada, que me informe. Ay, China. ¿Sí? Yo ya estoy aquí enfrente del Banco Nacional Obrero. De aquí salimos toditos en grupo para montarnos en la flota que nos va a llevar al paseo en Melgar. Vea, muchachos, saluden a la cámara. ¡Ay, ay, mire! Esa que está allá es
está Silvita. Y yo, ay, véala tan bella, como se vistió de lindo ella para el paseo. Mírela con esa falda de colores. Oye, Marinita, ¿qué pasó? Ay, no, ella siguió bien enfermita. Me tocó venir a reemplazarla. Mami, ¿hay algún problema? Ay, no, para nada. Si usted es como de la familia, bienvenida. Mucha luz verde de sana que sana. Hola, Silvita. Tómate un trago que estamos de paseo. Por mí, rica. Ya hice muchas cosas por usted y eso nunca más. Sí, ya. Adiós. ¡Pero no, Manuela! ¡Percho! ¡Ay, Percho, nuestro subdirector! Él viene a encargarte de amenizar el paseo con la música. Cuéntenos, mami, ¿cómo cree que la va a pasar en el paseo, ¿eh? No, de maravilla, pero dígame, ¿cómo sigue Marinita? ¿Si la está cuidando bien el Michael Jean-Pierre? No, pues sí, cuidadita, sí está, pero bien malita también, qué pecado, ¿no? Ay, bueno. Sí. Bienvenida, ¿yo? Ay, tan bella, gracias. Usted disfrute. Ay, Florecita, el del desayuno. No, muy temprano. Pero muy temprano, no, sin Japón, ya es medianoche, mi amor, ya. ¿Cómo me vio ahí, ¿eh? Pues bien, pero atardecerá y veremos, sí. Todavía falta. Cuando esas hembras lleguen a Melgar, van a estar tan borrachas que apenas se van a poder mantener en pie. Van a estar tan borrachas que van a hacer lo que nosotros queramos. Y cuando le diga lo que nosotros queramos, lo que nosotros queramos. ¡Jefa! ¡Huepa, je! Se puso la pinta de Joselito en carnaval. No, es muy temprano. Se mató. Uy, no, está bien, está bien. Muy temprano para beber. Bueno, ¿cómo estamos? En 5 minutos nos vamos. ¿Qué dice la gente bacana? Esa mujer es muy dura, ¿no? Fresco. Fresco. Deme tiempo y yo le tengo alineada a la jefa para que le pida aumento, ascenso y hasta bonificación con cargo al salario. Que Dios lo oiga. Bueno, el ejercicio que les quiero compartir es un pequeño rito zen para que arranquemos este viaje de la manera más positiva, de la mano de nuestros maestros ascendidos. Mejor, ¿por qué no nos rezamos un Padre Nuestro y una Ave María? Así nos cuidan el viaje, ¿no? Esto es muy dulce y cándida. Esto no es una religión, Florcita. Ay, pero parece. Pues no es. Niñas, niñas, tómese el trago de la paz. Es bendito y no tiene ninguna religión. Ay, Carmencita, deja de grabar con esa joda, mano. No, mami, es que esto es para los seguidores que están esperando noticias del paseo, muñeca. Pero es que la consigna del paseo, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y usted grabando con eso nos va a boletear a todos, mano. ¿Qué tal la Manuela esa? A montármela, que es que porque una no ha estudiado, que se la monte a Marina, que ella no terminó la primaria. Yo el bachillerato tampoco, pero como creen que las de los tintos somos las tontas. Mierda. No, es que yo lo único que quería era arrancar el viaje de mano de los hermanitos mayores, de los angelitos, de los maestros ascendidos, mire, así. Ya, deje la cantaleta, no sea boleta, mano. Boleta como boleta. O sea, quiere decir ya, paz y amor, paz y amor. Ah, paz y amor, sí, eso sí. Jefa, qué pena. Yo sé que estaba toda pelearinga y todo, pero es que no seamos brutos. ¿Quién se aguanta esos cuentos de Silvia? Si le hubiéramos seguido la corriente, seguiríamos en Bogotá todavía. Entre más se agarren de las mechas esas hembras, mejor. Como dicen por ahí, divide y venderás. Vencerás. Eso, venceremos. ¿Chorro? Chorro. ¿Qué pasa? ¡Ah, me subamos los ánimos! ¿Dónde está el traquito de la paz, Diosito? ¡Aquí está, comandante! ¡Rótelo! ¡Ey, qué tal si cantamos! ¡Eso! ¡Tóqueme una! ¿Qué saben esa? ¡Chofer! ¡Vamos a mergar! ¡Vamos a pasear! ¡Tómese un traguito que nos vamos a rumbear! ¡Vamos a mergar! ¡Vamos a pasear! Noches de boca grande, bajo la luna plateada, el mar bordando luceros en el filo de la playa, el mar bordando luceros en el filo de la playa.
echaron del pueblo, mañana yo he de volver. Porque allí dejé mi rancho, mis hijos y mi mujer. Mi Diosito, que es tan bueno, me tendrá que perdonar. Pueblo, mañana yo he de volver. Porque allí dejé mi rancho, mis hijos y mi mujer. Mi Diosito, que es tan bueno, me tendrá que perdonar. Todo. Ay, ¿qué será de sentarme aquí a tu lado, no? Doctora, acá. Bueno, muchachos, esta es una atención del banco. Espero que la disfruten. Ah, bien típico. Y discúlpenlo un poquito, ¿no? Gracias. Ay, coma, Manuelita. Disfrute, que es un paseo, coma. ¿Usted sabe hace cuánto no como grasa ni carbohidrato? Por una vez que peque, no hace mal. Ay, ¿será? Ah. Uy, qué hijo de puerca, mano. La historia de aquel novio. Ay, no. No puede ser. Ay, en la que nadie puede callar a este señor. 5 minutitos. Bonita consentida colgada del cielo. Como un farolito que puso mi Dios. Para que alumbrara las noches calladas. De este pueblo viejo de mi corazón. ¡Un aplauso para Giorgio! ¡Qué voz! ¡Qué matices! Ahora vamos a pedirle al artista que se tome un merecido descanso. ¡Sí! Y le vamos a pedir al señor conductor que por favor nos ponga algo más guapachoso, más boceta. ¡Vamos! No, sus personas, un momentico. Si quieren algo guapachoso, se les tiene. Podemos soltar Yo Me Llamo Cumbia o un porrito. Digan a ver qué quieren escuchar. No hace falta. No, si es que yo le tengo todo el repertorio, su merced. Mire, le tengo los corraleros del Majagual, le tengo los melódicos, le tengo la sonora matancera, le tengo, mejor dicho... Giorgio, lo mejor es que descanse, que descanse. ¡Manuelita se maluqueó! ¡Ponte la Amazona! ¡Botas de frijol! ¡Botas a todos! Como pueden observar, Manuelita se maluqueó y está, mire... Si usted parece un perro que le gusta el vómito, deje de grabar esa vaina tan maluca. No, si es que los seguidores están esperando información, hay que mostrarle. Carmencita, le estoy diciendo... Carmencita, haga caso, que ya la jefe le habló, hombre, deje de grabar. Pero, chico, yo tengo lengua. Que se devuelva solita, nosotros no vamos a pagar por ella. A ver, ¿quién la manda a comer como una desfondada, mami? ¿Ah? Si es que la pancita de ella solo aguanta energizantes y batidos raros de esos fitness. ¿No? Llora. Vean los graduales. Porque también tienen algo. Mire, don Jorge, de verdad, haga el favor de callarse. Usted no se da cuenta que todo el mundo está mamado de oírlo cantar todo el tiempo y canta en el momento menos indicado. Haga el favor y cierre el pico. ¡Ay! ¡No más! ¡Me abre ahí, por favor! ¡Ay! Uy, no, hola, me extraña Silvita, me extraña de usted, mami. ¿No es que es una mujer de luz, un ser de paz, amor, tranquilización y esas cosas? Mami, control. ¡Listo! Me tocó desocupar, pero ya quedé livianitica, mano. Del banco, nos vamos a hospedar y a registrar como un grupo de trabajo y quiero buen comportamiento. Luego nos instalamos y vamos y buscamos un sitio donde Silvia nos tiene preparada una actividad. Jefa, ¿y la piscina? Bueno, se después, hombre. Oiga, doctora, pregunta mi inocencia. ¿La actividad de este es de carácter obligatorio? Porque así como ella estaba mamada de oírme cantar a mí, yo estoy mamado de sus actividades chimbas. Y no soy el único. Aquí todo el mundo lo ha dicho, ¿o no, Manuela? Uy, no, Jorge. No sea tan rabón, mano. Uy, ábrase de aquí, traicionera hipócrita. Ya maduren ustedes, hola. Dejen de pelear. No, y usted cállese, mijita, que usted es la que más ha dicho que está mamada de las actividades de esta loca. Ay, ya, yo creo que sí deberíamos de darnos un chapuzón porque este calor está como para que mame, yo estoy achichando. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a solucionarlo de esta manera, entonces. Vamos a someterlo a votación. ¿Quién está de acuerdo de hacer la actividad de Silvia?
dos, entonces ganamos los demás. Bienvenidos al Centro Vacacional del Banco Nacional. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Piscina! ¡A la piscina todos! Entonces usted también cree que mis actividades son chimpas. No, yo lo que creo es que usted no debería pararle bola a ese remuesco de viejo que lo que está es rabón, porque usted lo paró en seco. Sí, entonces, ¿por qué nadie más levantó la mano? Mamita, pues porque con este clima y a la voz de piscina, pues se pierde la voluntad. Y mire, hablando de piscina, mira lo que conseguí. Mire. Me garantizaron que son rellenos especiales para la piscina. Yo, hermano. Apúrele que vamos a ir a escanear las vías antes de que se metan a la piscina. Rico. ¡Giorgio! Flor, niña, tú sí eres exagerada. Esa depilación te quedó perfecta. ¿Cuál pelúa ni qué pelúa? Aparentemente, jefa. Pero es que yo soy la versión femenina del hombre lobo. A mí a veces, cuando entro en contacto con el agua, pues me salen muy rápido los pelos y vuelvo a quedar llenititica. Yo creo que me va a tocar salirme ligerito de la piscina antes de que pase la catástrofe. Y el Alvarito, ay, me vea como un kiwi. Alvarito, ¿has visto mi pantacha? ¿La pantacha? No. Ah, la pantaloneta no. No, no, no la he visto. ¿O me va a decir que usted no se ha dado cuenta aquí en la sucursal a quién se le moja la canoa? A su amigo el Fercho. No la encuentro, ¿ves? ¿Y vos no te vas a cambiar? Sí, ahorita me cambio. ¿Querés que te la lleve a buscar? Porque, si es que... Vamos, por favor, solte, ¿ves? ¿Ves? Esta cama. Yo mejor me quedo con esta, Ferchito, ¿eh? Johncito está. ¡John! ¡John, Flor! ¡Alicia! ¡John! Vemos aparecer en primer lugar a la señorita Silvia. Silvita luce un vestido de baño de dos piezas, bikini, que le hace lucir muy bien su figura. Nada más va a tocar volverle a castigar la picardía a Silvita, mamá. Uy, sí, castíguela. Eso, revuélvale la cabeza para que aprenda. Uy, Jorge, usted cómo es de malvado, hermano. Ah, no, es que a mí el que me la hace subiendo me la paga bajando. Y esa me mandó callar y no se lo voy a perdonar nunca. Ahora hace su aparición la niña Manuelita, la señorita Vida Sana. Que para todo el ejercicio que hace no es que uno diga que uy, qué cuerpazo, no. Eso que llegó ahí es que un 8-5-9. Yo digo que eso es un 9. No, ese es 8-7 tirando a 9. Es que hay que verle más cerquita el detalle. Muestre. Y ahora aparece la jefa. Ella siempre tan elegante, tan distinguida. Definitivamente es que ella es toda una dama. ¿Eso es nuevo o qué? ¿Quién mandó eso? ¡Qué delicia! Uy, no. Eso puede ser, te dice usted. ¿Qué le dice usted? Enfoque bien, no, para este lado. No, para ahí. Tuérzalo ahí. Ahí. Uy, ese es un 9 tirando al 9-3. Uy, yo no sabía que la jefa tuviera todo eso, hermano. Ahora aparece Florcita, la pastucita, con un vestido de baño divino, todo pastucito como ella. Mírela tan bella. Ay. Ahora sí llegó mi 10, mi diosa coronada, mi delicia. Ah, sí, está rica, mi princesa. Uy, Florecita, te amo. Uy, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. ¿Usted qué está haciéndose ahí? No, el bobo. Deje ver desde aquí. Uy, si usted corona ahí, me le quito el sombrero y lo nombro mi ídolo. Yo creo que yo me enamoré, hermano. Ahora, juez, ¿qué? ¿Y eso? ¿Eso qué contiene? Eso contiene todo lo rico, hermano. Todo lo rico. ¿Sí? No, mire para allá, mire. ¡Uy!
ese man. Eso se lo dejó a usted, don Giorgio. Sí, pero para venderlo en la feria. Bueno, ya entretenimos la vista. Ahora vamos a pegar de acá. Alvarito, véngase para este ladito de la piscina a jugar con nosotros. Deje de ser aburrido. Ahorita voy, ¿sí, Florecita? Venga, yo le sirvo de delfín. ¿Me va a tocar ir a traerlo? No, yo ahorita voy. Deje de hacerse el rogado, hola. ¡Cállame! ¿Qué? ¡Déjame pegarse, mi ole! ¡Es que estamos jugando también! Sí, yo no veo la pelota por aquí. ¡Manuela! ¡Ponle la pelota! ¡A ver! ¡Ah, la pelota! ¡A ver! ¡Están enfriando! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿No es que bloqueo? ¿Qué pasa, John? ¿Ya te cansó o qué? Sí, qué man tan sapo. Ya cómo está Nariz, ¿no? Antes viene a montarla, ¿no? Tengo con qué rellenarla a mí. ¿Por qué no salimos más bien y medimos nuestras diferencias, no? ¡Vete más bien, Manuela! ¡Empiece por respetar a usted! ¡Gil! 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 ¡Deja también! ¡Gil! ¡Deja! Se la arrugó, ¿no, Fercho? Se la arrugó también. A mí no me arruga ni en la piscina, mijo. Ya, se perdona. Jueguen. Jueguen sin pelota. ¡Ay, madure! ¡Jueguen sin pelota! ¡Jueguen! No, papi, quieto, tranquilo. Dale, dale, pues. Casi me revienta. Dale, dale, juega. ¿Y esto? De comer no es. De poner tampoco. Ya sé. Me la voy a poner de suspensorio, ya que el juego se puso pesado. ¡Cierto, don Fercho! ¿Sabes que te voy a agarrar, princesa? Ya déjeme en paz, que no quiero, de por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues no vas a decir cuándo te agarre. Ay, ya me tiene hasta la coronilla usted. Estamos jugando. Ay, vea, ya, hijo de puerca, ya déjeme en paz. A mí ya deje de molestarme, que me va amargando la vida y me va a amargar el paseo. ¡Ay, no! ¡Se delicó! ¡Se tocó! ¡Se hubiera quedado en la casa también y todo! ¡Pasito!
¡Ya! Deja la miradera, óyeme. ¿Y usted qué hace volvaciándose a la jefa, ah? Yo no. Tan grosero, ay, no, qué va. Y después dice que el morboso es uno también. No, te merece su castigo. Alfando. Diosito, no me vaya a hacer esto. Alfando. Ayúdenme. Alfando, papá. Ayúdenme. Alfando. ¡Caramba! ¡Hola! 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 ¡Se está ahogando! ¡Ay, ya! ¡Deje el show también! ¡Ay, tan showceros, pues! ¡Se ahogó! ¡Álvaro! ¡Se ahogó! ¡Claro, como lo pillamos boceando a la jefa también! ¡Ay, hay que llamar a los médicos! ¡Se ahogó! ¡Para médicos! ¡No, no puede ser que se ahogó! ¡Para mí! ¡Ay, ya! ¡Se murió! ¡Se está muriendo! Lástima, con lo buen muchacho que era. Dios mío, Álvaro, no lo pueden dejar morir. Hay que darle la respiración boca a boca, mano. Yo me encargo, sí. Sí. ¡Ah! ¡Estoy bien! Suelten lo que ustedes parecen un pulpo, no lo dejan respirar, Flor, Fercho. Ya, también deje el show que está bien. Ya, ¿vamos a seguir jugando o qué? ¿Qué? Uno tiene que aprender a beber para no volverse la pesadilla de los demás, hermano. Mamá, espabile, es con usted, mano. ¿Ah, sí? Todo tiene su límite, John. ¿Ah? ¿Cómo pone en riesgo la vida de una persona? ¡Casi termina en tragedia! ¡Qué pingada que lo esté morboseando a uno todo el tiempo! ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Amazonas? ¿Qué pasa, hola? Amazonas, perdóneme por coger sus coroticos, pero es que el juego se puso muy pesado y me tocó usar los de suspensorio, lo siento. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que me estoy chichiciando. ¡Actividad de Silvia, ya! Vamos a concentrarnos en nuestra respiración y vamos a tratar de poner en blanco nuestra mente. Vamos a vaciar el pensamiento y vamos a permitir que la cadencia de nuestra respiración nos lleve allá donde se encuentra nuestro niño interior. ¡Qué chico! Perdón. Fue mi niño interior, me resulta imposible controlarlo. Mira, John, si usted no puede colaborar con la actividad, haga el favor de retirarse, pero no la sabotee más si es tan amable. Sí, además tenga en cuenta que esta actividad es por y para usted, hermano. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuánto dura la actividad entonces? A ver. Precisamente de eso se trata. Incorporémonos todos, por favor. Se trata de olvidar las categorías del tiempo y el espacio. Se trata de lograr trascenderlas, John. Sí, pero como no dice, uno no sabe. Ya dije, ya sabe. ¿Será que podemos continuar? Dale. De nuevo cerramos nuestros ojos y de nuevo nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Y otra vez vamos a dejar nuestra mente en blanco. La tengo en blanco, blanquísima. Yo tengo que confesarte, Silvia, que nunca he tenido mucho en la cabeza tampoco. Felicitaciones. Gracias. Vamos a agudizar ahora nuestros sentidos y vamos a encontrar esa energía sensorial. Vamos a conectarnos con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a comenzar por el oído. Concentrémonos en el sonido del silencio, porque el silencio también tiene sonido. ¿Lo sienten? ¿Lo escuchan? Ay, sí, suena como todo guapetón ese silencio. ¡Llegó la melodía! ¡No más! ¿Usted por qué siempre está haciéndome esto? ¿Por qué siempre está irrespetando? ¿Por qué siempre está haciéndole estúpido? ¡Ay, ya, Silvita! ¡Relájate! Estuvo muy bacana tu actividad. Estuvo muy chévere, muy profunda. Yo casi me quedo dormido y todo, pero ya está bien. Estamos de fiesta, de paseo. Todo está una delicia.
¿Quién quiere seguir con la actividad? Nadie quiere seguir con la actividad. Usted se comprometió con todo el grupo que se iba a portar bien. ¿Será que sabe lo que es portarse bien? ¡Ya deje que Silvia termine la actividad! ¡Ya! ¿Cómo? ¡Doctora! ¡John tiene razón! ¡Ah, de verdad! Ven, Silvia, no te me vas a ofender, pero ya, como decía mi mamá, bueno es culantro, pero no tanto. ¡Estamos de paseo! ¡Ah! ¡Está bien, subile 500 de volumen! ¡Me tiene hasta la coronilla usted! ¡Deje de ser acosador y pervertido! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Quieres que le diga delante de todo el mundo? ¡Estamos bailando! ¡Ay, usted está aprovechando la situación para tocarme y manosearme toda! ¡Hola! Y usted es mucho gil, mano. Usted es mucho gil. Debimos haberlo sacado a patadas hace rato. Es que fue un error traerlo, mano. ¿Y usted cómo es de zapa, mazona? ¡No se meta lo que no le importa también! Pues ella no vino sola. La cosa es con todas. Bueno, ya tampoco juzguemos a Johncito porque sabemos que él está tomado. Y como Florcita es toda... pues toda mostrona. Ay, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Pues que yo ya me di cuenta que usted es una coqueta que se pasa exhibiéndose. Ahorita estaba ahí cuando este estaba trepado en el inflable ese. Ay, venga, le hago desde el fin. Pero era el Alvarito, vea, yo le regalo a este pervertido chuchingas, este se lo regalo. Sí, pues este pervertido, como usted lo llama, puede llegar a ser mejor persona que usted, por lo menos es más honesto. Ay, Silvia va a seguir defendiendo a este camuro, mano. Gracias, Silvita. No, usted no puede ser tan ciega, usted es mucha Gilberta. Mire, no me haga hablar, Manuelita. Ay, pues a ver, le tengo menos miedo a almorzar. Hable, a ver, que yo puedo ser lo que sea, pero una Gilberta jamás. Pues, ¿sabe qué? Yo prefiero ser una Gilberta a una complejada que se tiene que estar rellenando las tetas y el culo. ¡Rico! Y quiere que todo el mundo crea que tiene lo que no tiene. ¿Eso es verdad? Diga, ¿eso es verdad o no? Uy, qué feo, qué feo. Has estado engañándonos todo este tiempo. Pues, ¿sabes qué? Prefiero ser una acomplejada a ser una estúpida que aburre a la gente con sus comentarios estúpidos de om, 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 la vida es bella, om, 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 ay, qué bonito día, om, 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 ay, respiren profundo. Todo el mundo sabe que en el fondo ni usted se lo cree porque dice palabras bonitas para ocultar que no tiene nada en esa cabezota. Usted es una tonta, una pendeja, una reprimida encalambrada. ¿Qué? 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 ¡Suficiente! No, a mí me parece que no. Si se están sacando todos los cueritos al sol, yo también tengo algo que decir y precisamente es acerca de usted. ¿Don Jorge? Sí, señora, ¿de qué me dio cara? No quiero que me mame más gallo un año en esas pidiendo el aumentico de sueldo. ¿Qué se está creyendo? ¿Es que la plata es suya o qué? ¿O es del banco? Diga, a ver, vieja tacaña. ¡Amarretas! ¡Amarretas! ¡No le hablas así, doctora! ¡Cállate, sapo! ¿Ah? Yo no necesito que nadie me defienda y mucho menos tú que me tienes mamada con tus ínfulas de bandamás, desautorizándome todo el tiempo, tirándote a querer el jefe y ¡no! ¿Quién te crees tú? ¿Y quién crees, coño, que soy yo? ¿Ah? ¿Una imbécil, estúpida y Gilberta como la Silvia? ¡Doctora, usted también cree eso de mí! ¡Ajá! ¡Cálmese, cálmese, sí, cálmese! ¡No, me calmo y no me calmo! ¡Me vale tres tiras! Está embarrando, qué pacaso. Pues si le embarro, ¿qué carajo? Así como dice el anciano este, saquémonos los trapitos al sol aquí. ¿Qué? Venga usted y cuenta el secretico que tiene ahí debajo de la ropa. ¿Ah? Se lo pido, no, por favor, hola. Aquí la ven tan bonita, ay, tan lisita, tan lampiña ella, pero debajo de esta ropa es pelúa, repelúa. Y tiene un tapete que tiene que podárselo todos los días o si no baja ahí. Es que cuando usted la ve aquí, ella es la versión del hombre lobo en mujer. O sea, es la mujer loba. ¿Eso es verdad? ¿Tú también nos has estado engañando todo este tiempo? ¡Qué excepción! Pues ya que estamos sacando los trapitos al aire, yo también quiero confesar algo que tengo metido entre pecho y espalda. ¡Cállate la boca! La doctora y yo estamos enamorados. Ah, no, no. Y el pervertido soy yo, ¿no? Sí. ¡Eso no es verdad!
¿no? Y si no es verdad, si no es verdad, entonces, ¿qué es lo que nos la pasamos haciendo dos veces al día a la bóveda? A veces son tres. ¿Qué es lo que están escuchando mis oídos? ¿Con qué clase de gente soy? No puede ser. Venga, papi, o sea que ustedes se meten a la bóveda es a darle al tinguilis. ¡Pero ya! ¡Deje de grabar con este teléfono sobre los tutanos! ¡Usted es una traicionera! ¡Usted es una doble, una diablo! Uy, ya que estamos en ese plan, yo también me voy a destapar. Fercho, usted es mucho gustarme, mano. Mire, yo a usted lo amo con este pechito y con todo el cuerpo. Pues yo sueño con que tengamos una noche de pasión y que nos revolquemos a lo bien, mano. Mejor dicho, yo le tengo es ganas. No, venga, venga, mami. Lo que pasa es que mi hermana me contó que a este le gusta comer de sal y de dulce. ¿Usted sí? ¿De verdad, Fercho? ¿De verdad patea con las dos piernas? ¡Uy, qué feo y qué peligro, Fercha! ¿Quién le dijo eso, Carmencita? Ay, pues, ¿quién obvio? Marina, mi hermana. Y ella no da información que no sea cierta, papi. Ya aprovecha y confiésese también. Yo, verdad, no puedo creer. ¿De qué gente estoy rodeada? Yo no debía haber venido a este paseo. Yo me siento sucio. ¿Qué? ¿Verdad? Han mancillado mi pureza. Todo es culpa mía. ¡Todo! Yo les pido perdón a todos y cada uno de ustedes por haberles dañado el paseo. Tuve una infancia muy traumática. Ustedes no saben lo duro que es para mí darme cuenta que todos me odian. Darme cuenta que todo lo malo pasa por mí. Lo mejor es que yo coja mis coroticos y me vaya de acá para que ustedes sigan disfrutando su paseo. Ustedes son gente buena que no merece que yo les haga lo que les hago, de verdad. Un hermano tampoco es para tanto, Fred. ¡Yo soy un asco! ¡Yo no debí haber nacido! No, su merced, tampoco digo una cosa de esas. Aquí nadie es libre de tirar la primera piedra. Pero me destiré el paseo. Yo, aquí todos somos culpables. Es verdad. Como dice don Jorge, quien sea libre de pecado que se tire la primera piedra. Muchas gracias, doctora, por su optimismo. Pero yo de verdad soy el hombre mosca. Dañé lo que pudo haber sido una fantástica actividad. Adiós, gracias. No, no, venga, tranquilo, tranquilo. Venga, venga que todavía podemos solucionar esto. ¿Usted lo dice en serio? Sí, Marito. Venga, siete. ¿De verdad? Sí. Si permitimos que Silvita por fin termine una de sus actividades. ¿Tú harías eso por mí, Silvita? Pues... si de verdad ustedes quieren y de verdad lo necesitan, yo estoy dispuesta. Solo es pedirle permiso al Maestro Sol para que nos lo conceda. El ejercicio que les quiero compartir es muy sencillo, pero también es muy profundo. Vamos a buscar en el interior de cada uno de nosotros y después vamos a buscar en el interior del grupo. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar el perdón, pero no el perdón como algo concreto, sino el perdón como concepto. ¿Cómo logramos esto? Vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a elevar las palmas al... ¡Todos acá! ¡Todos acá! ¿Qué hubo? ¡Todos acá! ¿Qué hubo? Así los quería encontrar. Todos juntitos y cogiditos de la mano. ¡Agárrenme! ¡A ver, silencio! Entonces, ¿vos sos el papá de los ladrones, digo, de las monjitas? ¿Cómo le parece? Se parecen. Ay, no, no. Venga, yo solo trabajo en el banco de vez en cuando. La de plata es mi hermana Marina. Si quiere, vaya, yo le doy la dirección, pero... Bueno. El caso, mis queridos amigos, es que el lunes es la imputación de cargos de mis muchachos.
Yo necesito que ustedes me colaboren. Y cuando les pregunten qué pasó, den una versión que deje libre de toda culpa a mis muchachos. ¿De acuerdo? Eso no se va a poder porque sus hijos fueron capturados en flagrancia. Hay un video con pruebas contundentes, difícil de ignorar. Él estudió derecho y él sabe de lo que habla. Lo de las cámaras y las armas está arreglado. Okay. Lo único que falta por cuadrar es el testimonio de ustedes. Usted no nos puede obligar a decir mentiras delante de un juez. ¡Claro que sí puedo! Y para asegurarme de eso, me voy a llevar a uno de ustedes mientras pasa la imputación. Y sencillo, si no me colaboran, el que se viene conmigo se muere. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ustedes escogen al que se va conmigo. ¡No! ¡No! A mí no me miren. Yo estoy empezando un proceso de recuperación. Ustedes no me pueden hacer esto. Entonces que se vaya la jefa suprema. Sí, sí. ¿Que se vaya quién? ¡Váyase usted! Si a ti te pasa algo, yo me muero. Mire, no. Sencillo, vamos a someter esto a votación. Con su permiso y todo respeto, mi don, yo le voy a pedir el favor de que, en consideración a mi edad, me deje por fuera de la lista de candidatos. Pero si usted está que cuelga los guayos, usted debería ser elegida en consideración a su edad. ¡Mal! ¡Ya sé! Ella, usted sí que tiene problemas de autoaceptación. En el proceso en el que estoy, el desprendimiento es parte fundamental de la evolución del espíritu. Yo quiero ir. Todos estamos de acuerdo contigo, Silvita. ¿Cierto, muchachos? Sí, sí. Tú tienes que emprender tu propio camino y volar. Vale. Señor, yo voy con usted. Siga. Siga, carajo. Aló. Siga ahí, mi amor, siga ahí. No, hombre, ¿usted qué cree? Estoy con una de las clientas. Ay, por favor, no voy a empezar con la cantaleta, por favor. Entonces ha debido ir usted y hacerlo usted misma. Pues claro que sé lo que tengo que hacer, es que usted no me conoce, ¿o qué? Me va a dar. Mejor dicho, no me joda. Déjeme en paz. Señor, ¿está bien? Señor, porque si usted quiere, yo me hice un ejercicio para que pueda respirar mejor. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos con la rumbita o qué? Ay, hola. ¿Qué? Si la estábamos pasando súper rico. Y como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al brinco. Ahí está el baile, sí. Eso. Lo que se estaba regenerando. Pues coda, y hagamos la actividad de Silvia en honor a ella, meditemos. Sí, por favor. Yo estoy seguro que Silvia, donde quiera que esté, va a querer que nosotros sigamos festejando en su nombre la oportunidad tan grande que ella tuvo de hacer semejante sacrificio por nosotros. John, ¿sabes qué? ¿Qué? Cerra la boca que te van a meter los moscos, ¿oíste? Ay, pues, sí, ¿por qué no me la cierra usted, don Fercho? No, con gusto, porque ahora toma acá el bloque, ¿oíste? ¡Fercho! ¿Qué le pasa? Hay que dar ejemplo. John, ¿qué les pasa? No es el momento de ponernos a pelear entre nosotros, por Dios. Yo creo de que deberíamos llamar a la policía, mami. ¿Qué parte de esa paz bruta? ¿No yo al viejo narizón? Que si llamamos a la policía, matan a Silvia, mano. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos para Bogotá. No, por favor, que no es para tanto. Tenemos toda la noche paga con los gastos incluidos. Por favor, aprovechemos. Yo propongo mejor que hagamos una cadenita de oración. Eso es. Si todos nosotros rezamos, unidos con fe y con devoción, el Santo Rosario tiene mucho poder. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El segundo misterio doloroso es la flagelación de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí. Tercer misterio
es la coronación de espinas de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. El misterio es la subida de Jesús al Calvario con la cruz acostada. ¡Qué rico! El misterio doloroso es la crucifixión y la muerte de Jesús. Flor, Flor, espérate, espérate, espérate. ¿Esa no es la voz de Silvia? ¿Esa es la voz de Silvia, mano? ¡Ay, sí! Perdón, lo siento, te amo, gracias. Démosle la bienvenida al hermano Lucas que ha renacido a la vida en comunidad y armonía. Gracias, maestra. Que la paz, la armonía y la buena energía los acompañe siempre, hermanos. Bueno, yo lo único que hice fue dejar que Luquita se expresara y que su energía fluyera así libremente. Eso sí, le enseñé un pequeño mantra de perdón que se llama el Ho'oponopongo y él solito sacó sus propias conclusiones y así llegó a su liberación. Yo sí les pido desde el fondo de mi corazón que me disculpen por el mal momento que les hice pasar. Silvia, a mi nombre y en nombre del grupo le debemos una disculpa. Y le voy a confesar una cosa. Yo nunca he practicado el Ho'oponopongo. Oye, ¿qué hopo ni qué hijueporca? Yo sí no entiendo un hopo eso del no pongo. Y su merced, doctora, también. Por favor, discúlpeme que la traté mal, fui agresivo. Y, Voy a pedirle a Fecho perdón como una dama. Aunque usted es más metido que cuchara en caldo. Ay, Florecita, venga, deme la mano. Yo traicioné su confianza, ¿sí? Ay, jefa, relájese. Pues, ¿qué? Ya todos saben lo de mi gran tapete. Y también le quiero pedir disculpas a usted, Silvita, porque es que nosotros menospreciamos sus esfuerzos, porque este paseo fuera una experiencia así súper inolvidable. Ay, no, pues entonces si todos van a poner el hopo, yo también pongo el mío, porque entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Y a mí nadie me piensa pedir disculpas o qué? Lo que no le vamos a perdonar es que no se vuelva a servir el traguito de la paz. Si la jefa se lo toma conmigo. Te amo, jefa, mi amor. ¡Sí! Arriba, abajo, al centro y para adentro. Vamos. ¡Dalo! ¡Dalo! Sí, mire, por esas cosas es que yo a su merced lo aprecio mucho. Es mi mejor amigo que he tenido en la vida. Es mi pana, mi pana. Gracias, gracias, don Jorge. ¿Sabe qué? Yo también pienso que usted me recuerda como a mi papá. Ah, sí, pero venga, Percho, véngale. Alvarito, yo siempre he estado retragada de usted. ¿Sí? Desde la primera vez que yo lo vi, yo estuve retragada de usted, pero usted tranquilo, tranquilo, que eso es platónico. Yo sé que eso es como imposible. Pero de todas formas, a la orden. Doctora, yo quiero que usted sepa que yo se la admiro mucho. Mire, usted de pies a cabeza es lo que yo diría una dama, mire. Mm. Yo a Marinita la quiero mucho, pero chismosa. En cambio, usted es una tumba. Una tumba, contráteme a mí. ¡A selfie! ¡Ay, selfie! Le voy a decir una cosa, Silvita. Usted a mí me caía mal, me caía gorda. Usted, uy, no me la aguantaba, pero usted es verita. Usted es real, usted es mi amiga. Yo la quiero, mano. Uy, pues usted a mí me parece la más guapa de todas, así tal cual es. Usted me parece así fuerte, imponente, sensual, como con una cosa que yo a veces digo, uy, no, mano, sí. No. Hermano, usted, ¿sabe quién es un berraco? Usted es un berraco. Para mí usted es un berraco. Uy, muestre este juguete tan bacano, ¿dónde lo compró? ¡Ay, ay! ¿Cuál compró, hombre? No vale la pena que usted se ponga a llorar por un bobo que no las quiere. Venga, venga. Sí, yo sé que lo quiere, pero no. No, oiga, no, paraguas, no vale la pena. No. Uy, qué rico. Sí, pero eso fue un mal rato. ¿Dónde hubo fuego? Uy, no, qué boleta. ¡Bocetas! No,
Alvarito, yo quiero que usted sepa, papi, yo tengo un pálpito. Yo siento que usted va a llegar, vea, ¡fua! Lejos con un volado. Tan linda. Una oportunidad, doctora. Ay, una oportunidad será en la otra vida, no, Eddie. ¿Quiere que le diga una de las cosas? ¿Quién es un berraco? ¿Quién? ¿Quién es un berraco? Usted es un berraco. Sí, para mí usted es un berraco, hermano. Sí. No, ¿verdad? Entonces, don Jorge y Marilita, ¿cuero? ¡Que es un secreto! Es entera, ¿no? Es que ella dijo que era que una borrachera, que una sola vez y todo eso. Ay, no. Ay, ¿quién le dijo que yo me quiero arreglar el caminado, boba? Ay, qué desperdicio, sota, bebé. Marito, hermano, ¿sabes quién es un berraco? Usted es un berraco. Para mí, usted es un berraco. Vea, joven Alvarito, yo le voy a pedir un favor, papi, no se me vaya a ilusionar, ¿sí? Ay, yo sé que lo de anoche estuvo muy delicioso, pero mire, eso solamente fue una noche de copas, una noche loca. ¿Será que la doctora se dio cuenta? ¡Ay! ¡Ay! Esto no me puede estar pasando a mí. Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Arrepentida de algo, mami? ¿Yo qué hago aquí? Pues, ¿qué te imaginas? Usted y yo... ¿No se supone que a usted no le gustan las mujeres? ¿Será que nos vio alguien? No tengo ni idea, porque a mí se me borró el casé. Chicas, hubo ternura para las dos y bastante. ¿Ustedes qué creían? ¿Que yo no me daba cuenta cómo me desnudaban con la mirada cada vez que me veían pasar allá en el banco? Mire, hermano, usted me tiene que prometer que este desastre que pasó entre los tres tiene que ser un secreto, como usted abra la jeta. ¿Cuál secreto? Todo el mundo se dio cuenta de nuestro pequeño escape de pasión. ¿Ustedes creen que yo me las iba a llevar a escondidas a la pieza? No, mamis. Esas cosas no se esconden. Al contrario, ¿qué tal estuve? ¿Estuve rico? Ay, Yola. Dios mío, no con este chuchingas. ¿Dónde está la ropa? ¡Ay, la ropa!
Ay, Alvarito, nosotros no podemos salir así, como tan en bola, papi, mi amor. Ay, la ropa, hola. La ropa no está, Fercho. Ni la suya ni la mía. Dios mío, no entiendo nada. Aquí tampoco. Dios, pero ¿dónde puede? No entiendo. ¿Fernando? La ropa. ¿Dónde está la maleta? La ropa. La ropa. La ropa, no está la ropa. ¿Dónde está? Eso para mí que se la robaron. ¿Pero quién? ¿Quién? Pues Lucas, el papá de los ladrones. ¿Quién más? Yo sé cómo sabe eso. Porque yo lo vi entrando anoche a nuestra pieza y llevaba las cosas de los demás. Usted sí es mucho Gilberto, mano. ¿Por qué no dijo nada? Porque en ese frenesí erótico en el que andábamos nosotros, ¿para qué íbamos a necesitar ropas? ¿Y ahora qué hacemos, entonces? No sé. A mí se me ocurren un par de ideas. ¿Qué dicen? ¡Vístase, mano! ¿Con qué ropa? ¿Nos cantamos otro o qué? Primero chorro. Hágale. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Cantemos, ¡paren! Cantemos todos. ¡Paren! ¡Dejen de cantar! Y eres otra diferente, nena. ¿Nena? Usted a mí no me vuelve a decir nena nunca más en su vida. ¡Para todos! Yo soy la doctora Alicia Araújo, la jefe. Pongan atención lo que voy a decirles. Y espero que usted no me interrumpa, Fercho. Anoche pasaron vainas malucas. Muy malucas. Cosas inesperadas, por llamarlas de alguna manera. Yo diría previsibles y fabulosas. ¿Usted me deja hablar y se calla la boca? Es un hecho que vamos a seguir trabajando juntos en la sucursal y vamos a seguir viéndonos las caras no sé por cuánto tiempo. Por lo tanto, lo más conveniente para todos nosotros es que olvidemos y borremos de nuestra existencia y de nuestra memoria la noche de anoche. ¿Entendieron? ¿Mm? Vamos a ver si algunas compañeras de trabajo son capaces de borrar de su mente esa experiencia tan fantástica, tan encantadora. Bueno, John, carajo. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Déjeme hablar! ¡Siéntese! Usted la jefa. Apenas pasemos por un almacén, vamos a comprar ropa. Vamos a llegar a nuestras casas. Y vamos a limpiarnos el cuerpo de la porquería que tenemos juntada. Y al día siguiente, vamos a estar como si nada hubiera pasado. Tranquilos. Porque yo creo que ustedes tienen claro que lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, John? Si no hay de otra. De todas maneras, cuando quieras, bebé. Doctora, yo creo que hay un pequeñito problema, mami. Ay, Carmencita, no me diga de más problemas, se lo suplico. ¿Qué pasó? Es que me acabo de dar de cuenta de que Marina cogió las fotos y los videitos que le mandé y los subió a las redes sociales. ¿Qué? Ay, no. Ay, no. Dígame una cosa, ¿y cuántos seguidores tiene Marina? Pues, como le dijera, están todos los del banco, doctora. ¿Sabes qué? No tengo teta, no tengo culo. Y me importa un culo, mano, me importa un culo. Yo voy a ser feliz, lo voy a mostrar. Y si me paran en la calle a ver qué sé yo. Y si me encuentran en chapeco a ver qué sé yo. Lo que estoy seguro es que es el que más me vio. En la calle o en la casa. Es el cerebro del trago el que me emborracha. Alguien fea, tan berraca. Y mi trabajo interfiere con el alcohol. Hey, 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 hey.
24 horas al día. ¡Me mamé! Quisiera ser, no sé, más arriesgada, más lanzada, hacer esas cosas que no son tan correctas. ¡Ay, no! Es que Silvita es muy aburrida. ¡Ay, no! Es que Silvita jamás podría hacer eso. Esa Silvita. Porque esta Silvita, papacito rico, delicioso. Para ver, espera un tantico. Alvarito, no, que uno no se suicida así, papi, uno no se ahoga en los panditos. ¡Es peligra! Que esta vez sí me voy a ahogar, oye, es peligra. Que la Manuela dijo todo, pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no, señor? Es que la pastucita, toda rica y apretadita. A ver, si todos los viejos verdes, esos de la piscina, me van a seguir viendo igual. Ahora que saben que yo soy como un osito que tiene tapete mágico incluido y todo. ¡Ay, mamá! A mí qué me importa que la Amazona esa haya resultado María Palito y que la pastusa sea una mujer lobo. ¡Hagamos de esto un zoológico! ¡Qué rico! ¡Rico! Carmencita. Marina, ¿cuántos seguidores fue que me dijo que tenía? Pues, doctor, ayer tenía 383 y hoy le aparecieron 10.500. La canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. ¡Salud! ¿Cipote vaina tan difícil para todos o no? Sí, sí. Porque no es fácil despedir a una persona con la que se ha compartido tanto tiempo, que queremos, que respetamos, pero sobre todo de la que guardamos muy gratos recuerdos. ¡Mucho! Don Jorge, que este no sea un adiós, sino un hasta luego, porque esta sucursal siempre será su casa y nosotros su familia, ¿o no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Más que eso? ¡Salud! 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 ¿Qué les digo yo a ustedes, ah? Este banco ha sido mi familia, mi casa, por casi 40 años. Es mucha el agua que ha corrido debajo del puente. Y yo me voy con la tristeza de no poder verle la cara todos los días, como hasta ahora. Pero eso sí, también con una alegría. Con la satisfacción del deber cumplido. Como suele pasar en estos casos, el grupo cumplió el compromiso y lo que pasó en Melgar, se quedó en Melgar. Los recuerdos de aquel paseo entraron a formar parte de un mito del que solo se habla de vez en cuando, siempre en voz baja, siempre con una sonrisa en los labios y siempre con un poco de culpa en la conciencia. Sin embargo, la experiencia caótica y traumática, si se quiere, le sirvió a cada uno de los miembros del grupo. Don Jorge no solo logró su aumento antes de la jubilación, sino que descubrió su vocación musical. Manuela y Flor vencieron sus complejos y aprendieron a aceptarse y quererse tal como son. Una plana y la otra peluda, pero ambas orgullosas de sí mismas. Alicia y Fernando aprendieron a trabajar en equipo. Ella ganó seguridad y él se ganó una verdadera amiga. Alvarito pudo superar su amor por la jefa y ahora está muy entusiasmado con Lorena, la nueva asesora comercial que vino a reemplazar a don Jorge. Ay, la verdad, se ve muy bien. Flor sigue enamorada de Alvarito, pero ya parece resignada a que en esta vida no será. Marinita cambió de obsesión, dejó de un lado las redes sociales y ahora se dedicó a escuchar música todo el santo día. Es una verdadera experta en reggaetón y música urbana.
Hasta John y Silvia lograron superar los estragos de su relación y hoy son muy buenos amigos. Ella le está ayudando a superar sus traumas de infancia con sus actividades. En las oficinas, como en la vida. No la quieren volver a hacer. Las cosas difícilmente cambian. El cuerpo no lo capan dos veces. Muy efectivo el maquillaje. Las historias se repiten. La gente comete los mismos errores, los mismos aciertos. ¡No, no sea bruto! ¿Qué está haciendo? ¡Desenmascarando a los bandidos! ¿Pero cuáles bandidos? ¡Miren, esas monjitas de verdad del convento del Santo Sepulcro! Y lentamente nos acostumbramos a que ese volver siempre a lo que ya una vez fue tiene un extraño encanto. ¡Y hermana, pero qué rico! Todas las oficinas en el mundo se parecen. No son familias, pero casi. Son grupos de gente luchando junta por sobrevivir, con todo lo bueno y todo lo malo que esto significa. Pero cuando tenemos algo de suerte, en medio de los fragores de esta guerra diaria por la quincena, en la oficina aprendemos el perdón y el olvido. Aprendemos la solidaridad, aprendemos la tolerancia, aprendemos la amistad. Y sobre todo aprendemos a ser parte de algo. Y eso también se llama felicidad.